Continuamos con más de Enfoque Final. El jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, se reunió con empresarios de Santiago y también con el monseñor Agripino Núñez Collado con el objetivo de acordar un plan de colaboración que busque reducir la delincuencia que en los últimos meses ha arropado tanto a Santiago como a otras zonas del país. Vamos a hablar con Ileana Rosario específicamente. Ella nos cuenta más sobre esta reunión. Ileana, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias en este viernes. Precisamente, el jefe policial admitió que la policía se encuentra en un momento difícil, a decir en sus palabras, quizás el más difícil de todos sus tiempos. Sin embargo, también reafirmó la decisión de continuar mejorando el organismo con la colaboración de los distintos sectores de la vida nacional. Y en este sentido manifestó la intención de introducir en la República Dominicana un modelo de policías comunitarios, los cuales han sido bastante efectivos en países como Costa Rica y otros de Latinoamérica. Quisiera poder diseñar junto a la ciudadanía un modelo de gestión que nos lleve a construir una policía eficiente, eficaz y efectiva. En este sentido, los empresarios presentes en el encuentro manifestaron la intención de colaboración y expresaron al jefe policial las dificultades específicas que enfrentan los sectores santiagueros. En Santiago se va a hacer una infraestructura que va a ayudar a la seguridad. Creo que sí se hacen cosas pequeñas como los celulares, que vieron que le entraron a los celulares, o los motoristas, eso ayudará enormemente a la seguridad. Y que nosotros, las comunidades, lo que tenemos, las asociaciones empresariales, la junta de vecinos, etc., deberíamos retomar el apoyo a la policía. El jefe de la Policía Nacional hizo mucho énfasis a la población de la República Dominicana realizar las denuncias, no dejar solos a la policía y confiar en que estos puedan realizar un trabajo. En este sentido, dijo, continúan depurando los policías que atenten contra la buena moral de los agentes policiales para ser sacados de sus filas y de esta manera eficientizar las labores de seguridad ciudadana. En otra información también, pues la policía, en este sentido también hablando de policía, hirió de manera accidental a un hombre en San Francisco de Macorís. Y es que en este sentido, una patrulla de la policía que perseguía a dos sospechosos hirieron a un hombre, y esto en un hecho ocurrido en la carretera San Francisco-Villatapia. José Miguel Rosario recibió un impacto de bala en la parte del bíceps del brazo izquierdo al momento en que se encontraba en casa de un familiar en la carretera que conduce a San Francisco de Macorís. De repente yo veo uno que viene corriendo como en un CDI, un motor, y me paso y sigo oyendo los tiros. Después veo que viene la policía detrás. De repente, sin dar que me diera cuenta, no sé decir cómo, sentí el impacto en el brazo. Rosario, tras el impacto, se deslizó en la motocicleta que conducía, por tanto, presenta también heridas en una pierna. Bueno, y finalmente, una familia de una dominicana que resultara muerta como producto de una bala perdida en Argentina piden a las autoridades, claman por las autoridades dominicanas para que ayuden a traer el cuerpo de su pariente. En este sentido, los familiares de Adalgisa Rodríguez Durán, de 36 años de edad, muerta de un disparo mientras dormía, pues hicieron referencia y lamentaron que a 3 meses del hecho no puedan siquiera trasladar el cuerpo de su pariente a suelo dominicana por falta de ayuda oficial. Hay una señora ahí de embajadora, pero nunca me recibe. Siempre, qué sé yo, pone una secretaria, nunca da la cara de nada. Y nunca nos dice, mire, lo vamos a ayudar, esto y esto. Y siempre, sí, nos dicen mañana, que en la otra semana. Por el caso ocurrido el día 3 de julio, fueron apresados 4 personas acusadas de integrar una banda que en medio del enfrentamiento con un grupo rival mató en el tiroteo a la ciudadana dominicana en la localidad de Remedios de Escalada en Argentina. Así que ellos piden por las autoridades oficiales para que puedan ayudar a traer el cuerpo, ya que no cuentan con los recursos suficientes. Con esta información, nosotros retornamos con ustedes de inmediato a los estudios en Santo Domingo. Muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, Ileana. Feliz fin de semana también para ti y para todo el equipo. Que descanse.